Cuando después de los hechos de mayo de 1937, Juan Negrín asume la responsabilidad de presidir el nuevo gobierno republicano, se encuentra con un Estado más fortalecido. Existen, sin embargo, numerosos motivos de preocupación. Muchos de ellos se relacionan con el contexto internacional, cuya evolución favorece claramente a Franco. Es un periodo de distensión en la escena europea, en el que solo la guerra española nubla el horizonte. Ciertos temores británicos se han disipado con la declaración anglo-italiana de comienzos del año. En ella, los dos países manifestaban tener un interés vital en el Mediterráneo, cuyo statu quo no deseaban alterar, incluyendo la integridad del territorio español. Se calmaba así la inquietud inglesa de que pudieran cederse a Italia bases permanentes en las Baleares. También se calma el temor del gobierno francés a que algo similar pudiera ocurrir en Marruecos. No obstante, la progresiva injerencia italiana en España hace que la credibilidad de Mussolini se desmorone ante el titular del Foreign Office, Anthony Eden. Es una evolución potencialmente favorable a la causa republicana que choca con el nuevo primer ministro británico, Neville Chamberlain, que desde mayo pretende conseguir el apaciguamiento del Tercer Reich, para lo que está dispuesto a hacer numerosas concesiones. Portugal prosigue su apoyo al bando antirrepublicano. Los voluntarios portugueses que combaten con Franco, los llamados viriatos, llegan a España a partir de enero. La ayuda diplomática y la propaganda en favor de la causa franquista se desarrollan en función de las limitadas posibilidades de la dictadura salazarista. Aún así, se envían víveres, ropas y medicamentos a través de las mocedades portuguesas y de la Cruz Roja. La creciente intromisión de las potencias del Eje, de Portugal y de la Unión Soviética en la Guerra de España, demuestra claramente que la política de no intervención continuará siendo letra muerta si no se ejercen restricciones sobre la llegada de efectivos humanos y suministros de material. Tras muchas dificultades, las distintas potencias llegan a un acuerdo el 15 de febrero que pretende obstaculizar la llegada a España de combatientes extranjeros. La medida entra en vigor pocos días más tarde. Sus resultados son perjudiciales para la República. A fin de dificultar los apoyos externos a ambos bandos, el Comité de Londres termina aprobando un nuevo plan. El 6 de marzo se crea un Consejo Internacional de Observación. El control se ejercerá por patrullas navales y en tierra. Las patrullas comprobarán dentro de las zonas que se asignan a cada potencia que los barcos que enarbolan pabellón de países que participan en la política de no intervención llevan a bordo uno o varios observadores internacionales. Su misión estriba en asegurarse de que los mercantes no transporten material bélico ni hombres que acudan a participar en la guerra. El control marítimo entra en vigor, aunque todavía no se han reclutado todos los observadores necesarios. Surgen problemas de financiación que acrecientan las deficiencias del proyecto. Destacan entre ellas su tardía implantación y la asignación de responsabilidades a países tales como Alemania e Italia, que no tienen intención alguna de que el plan funcione. En relación con los condicionantes internacionales del conflicto, se crea una cierta tensión entre el presidente de la República, Manuel Azaña, y el jefe de gobierno, Juan Negrín. Con independencia de la argumentación que cada uno de ellos esgrime en defensa de sus posiciones respectivas, no cabe duda de que la personalidad de Azaña
su ensimismamiento, soledad y derrotismo chocan frontalmente con la personalidad de Juan Negrín, hombre enérgico y resuelto y de gran capacidad de acción. Ya en octubre de 1936, cuando Azaña se instala en Barcelona, envía una carta por medio del profesor Boch Gimpera al embajador de España en Londres, Pablo de Azcárate. El mensajero transmite las ideas del presidente de la República. Es imposible una victoria militar, la situación interior es peligrosa, se impone que Inglaterra tome la iniciativa de una mediación. Azcárate no da curso a la sugerencia y se entrevista en febrero de 1937 con Azaña, quien le reitera su punto de vista sobre el conflicto bélico y su posible resolución. Con motivo de la coronación de Jorge VI, el presidente de la República encuentra la ocasión para transmitir a las autoridades inglesas sus ideas. Cuando, tras los hechos de mayo, Azaña abandona Barcelona camino de Valencia, al aterrizar en Manises, se encuentra con Besteiro, que se dispone a salir para Londres. Mantiene con él una larga conversación en las dependencias del aeródromo e ignora al gobierno y autoridades que han acudido a recibirle. Expone a Besteiro la situación general y le explica su idea de retirar a los voluntarios extranjeros y de llegar a una suspensión de hostilidades a través de la mediación internacional. Besteiro ha de trasladar tal sugerencia a Anthony Eden en el Foreign Office. Esta iniciativa choca frontalmente con las intenciones del gobierno. Eden no tarda en comunicar al embajador alemán en Londres, von Ribbentrop, que está preparando un plan para inducir un cese de los combates en España. Poco más tarde lo transmite a los gobiernos francés, italiano, portugués, alemán y soviético, así como a los contendientes. Se trata de llegar a un alto el fuego y de favorecer la retirada de los voluntarios extranjeros. El proyecto traduce claramente el interés británico en conseguir un compromiso entre los combatientes, pero solo encuentra eco en París. Es demasiado ingenuo para tener la menor posibilidad de éxito. También con ocasión de la coronación de Jorge VI, viaja a Londres Monseñor Giuseppe Pizzardo, brazo derecho del secretario de Estado, Cardenal Pacelli. Pizzardo se declara en favor de un documento conjunto en el cual se propondrá una tregua en la guerra española que permitía a los miembros del Comité de Londres estudiar las posibilidades de encontrar una solución pacífica al conflicto mediante la libre expresión de la voluntad del país. La idea es rechazada por Franco, quien refuerza sus reservas contra la política de la Santa Sede. El Vaticano no ha querido hasta el momento tomar abierto partido diplomático por el bando de Franco, por temor a que ello se interprete como un alineamiento con las potencias fascistas. El general Franco no desea enfrentarse con la Santa Sede, y para suavizar tensiones,
decide cambiar al agente oficioso marqués de Magaz, quien se había ganado las antipatías vaticanas. Le envía a Berlín y en su lugar nombra a Pablo Churruca, marqués de Icinena. Por su parte, en el País Vasco, el PNV mantiene diversos contactos para llegar a un acuerdo de paz, lo que provoca tensiones con el gobierno central y pone de manifiesto, una vez más, la desconexión política entre las distintas instituciones del Estado republicano. Los intentos de mediación y control se desarrollan en un clima de incidentes en el que se ven involucrados buques de las potencias fascistas y en ocasiones alguno británico. Su repercusión termina aniquilando las escasas posibilidades de que prosperen las actuaciones del Comité de Londres. El incidente más importante se produce el 29 de mayo de 1937, cuando, en el transcurso de uno de los intentos republicanos por dejar fuera de combate a los cruceros franquistas Baleares y Canarias, es bombardeado el acorazado alemán Deutschland en la bahía de Ibiza, causándole numerosas bajas y abundantes daños materiales. El suceso provoca la indignación de Hitler, quien ordena represalias de inmediato. Por consejo de sus asesores militares, se decide atacar el puerto de Almería, en el que se encuentra el acorazado republicano Jaime I. A pesar de la marcha de este a Cartagena, no varía el objetivo. El 31 de mayo, una agrupación naval alemana compuesta por el acorazado almirante Scheer y cuatro destructores se concentran frente al puerto andaluz. A las 7:30 de la mañana, el acorazado abre fuego. El bombardeo de Almería es la primera ocasión en que Hitler ordena acciones bélicas que implican un uso abierto de las armas. La acción causa numerosos muertos y heridos, además de abundantes daños materiales. Indalecio Prieto propugna un ataque de la aviación republicana sobre los buques alemanes, pensando que una declaración de guerra por parte del Tercer Reich incrementaría el apoyo a la República de otros países. Su sugerencia es rechazada por el Consejo de Ministros. Como consecuencia de estos hechos, el 23 de junio Alemania e Italia abandonan definitivamente el control naval. Los resultados hasta el momento han sido escasos. No ha servido para impedir la llegada de los refuerzos alemanes, italianos o soviéticos. Desde el 19 de abril al 31 de mayo, al menos 79 buques han llegado a España sin ser identificados y 415 no se someten a inspección porque enarbolan pabellón de países ajenos a la política de no intervención. Ni es blanco, ni tinto, ni tiene color el vino que vende Asunción. Ni es blanco, ni tinto, ni tiene color. Asunción. La inminencia del asalto final a Vizcaya por parte del ejército franquista espolea el espíritu de resistencia de los combatientes del ejército de Euskadi. Se movilizan 140.000 hombres entre Vizcaya, Santander y Asturias. La defensa vasca se apoya en las alturas de Jata, Solluve y Bizkargu y hace un triángulo de cobertura de Bilbao. Tomada la ría de Guernica, las tropas de Mola inician el avance en dirección oeste, hacia el Cinturón de Hierro. Vivir contento, pim, 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 cantar siempre, cantar, pam, 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 con el pim, 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 con el pam, 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 pam. Al que no le gusta el vino es un animal, pues por no gastar,
Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar, que me han... Los atacantes despliegan a los italianos y la brigada de Bartomeu entre la costa y Guernica. Entre la Villa Foral y Durango lo hacen las brigadas de Juan Bautista Sánchez, Rafael García Baliño y Pablo Cayuela. Más al sur quedan las brigadas de Camilo Alonso Vega y Rafael Latorre. Sin detenerse, las tropas de Mola continúan su avance hacia la capital vasca. El 30 de abril, los italianos entran en Bermeo, en uno de sus característicos avances en flecha. Un contraataque republicano les pone en apuros hasta que la llegada de un mercante artillado y unidades de refuerzo despejan la situación. La resistencia vasca es encarnizada en las estribaciones de Jata y en las alturas de Peñalemona. Sobresalen dos comandantes de milicias, el minero Marquina y el obrero Errandonea, que se habían distinguido en la defensa de Irún. La guerra en Euskadi es una sucesión lenta y desesperante de combates por las cimas. Atacantes y defensores luchan heroicamente sin más interrupciones que las impuestas de cuando en cuando por los temporales de lluvia. Los choques son innumerables y cada cota de terreno se ve sometida al fuego de continuos y duros ataques y contraataques. Son especialmente violentos los combates de los días 6, 7 y 8 de mayo por la posesión del Monte Solllube, donde los atacantes emplean toda la potencia de su aviación y artillería. Igualmente, en el monte Vizcargui y en la cota 333, se suceden durante 10 días frenéticos ataques y contraataques a la bayoneta y con bombas de mano. El general Llano de la Encomienda
no logra coordinar las diferentes milicias políticas y sindicales. Indalecio Prieto envía entonces al general de ascendencia vasca, Mariano Gabir Ulibarri, que goza de toda su confianza. El general toma posesión el 29 de mayo y adopta medidas inmediatas de reorganización militar. La crítica situación en el País Vasco obliga al presidente Aguirre a solicitar del ministro de Defensa la ayuda necesaria para superar el bloqueo a que los puertos del Cantábrico son sometidos por los buques franquistas. Reclama el envío del Jaime I y de 4 destructores, pero el jefe de Estado Mayor Central de la Armada Republicana, capitán de corbeta Luis González de Ubieta, informa negativamente. Acceder a tal petición supondría debilitar el potencial marítimo en el Mediterráneo, desguarneciendo en especial la zona de Almería, que es la patrullada por el Jaime I. La carencia de instalaciones adecuadas en los puertos del norte y las dificultades para disponer del combustible preciso anularían cualquier esfuerzo para superar el bloqueo. En consecuencia, la única decisión que se toma es la de enviar 2 submarinos, el C-4 y el C-6, que llegan a primeros de mayo. Las fuerzas navales con que cuenta la República en las aguas vascas, aparte de los bous y bacaladeros armados, están constituidas por 2 destructores, el José Luis Díez y el Císcar, 3 submarinos y un torpedero. La eficacia de estas unidades se ve muy mermada por la escasa combatividad de su tripulación, especialmente en el caso de los destructores, razón por la cual el lendakari Aguirre solicita autorización a Indalecio Prieto para reemplazar sus dotaciones por otras de la Marina Vasca, lo que se realiza en la noche del 31 de mayo. Pese a esta medida, la inferioridad naval republicana resulta evidente en el Cantábrico y el bloqueo de los buques franquistas es cada vez más asfixiante. La acumulación de dificultades y la desmoralización general descorazonan a Gamir Ulibarri. La iniciativa pasa al coronel alsaciano José Puz, de las Brigadas Internacionales. Ante la gravedad de los acontecimientos, el gobierno vasco organiza la evacuación voluntaria de las mujeres, los hombres mayores de 65 años y menores de 15. Es preciso salvar vidas y eliminar el máximo de bocas en esta situación de penuria. La causa vasca se agrava además por algunas deserciones de ciertos militares importantes, como el jefe del frente de Marquina o el ingeniero Goicoechea, capitán de Gudaris y uno de los responsables del cinturón de hierro de Bilbao. Durante todo el mes de mayo, las autoridades de Euskadi siguen pidiendo el envío de aviación. El gobierno central les proporciona una escuadrilla que tiene que regresar desde Toulouse, retenida por los observadores que aplican la política de no intervención. Se repite el intento el 18 de mayo con 2 escuadrillas, 33 aviones en total. Varios de ellos deben volver a causa de un violento temporal y 17 aterrizan en Po. Allí son descubiertos por los agentes franquistas que se mueven a sus anchas en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Se permite continuar el viaje a los aviones si despegan desarmados. En estas condiciones, el gobierno republicano opta por hacerles regresar a la zona central. Entonces, se reforman los cazas para aumentar su radio de acción y enviarlos en vuelo directo desde Alcalá de Henares. Solo consiguen llegar a Euskadi 2 escuadrillas, una de 12 cazas el 2 de junio
y otra que ya no puede tomar tierra en Vizcaya, ya en vísperas de la caída de Bilbao. Lo hace en Santander. La capacidad aérea de los defensores de Bilbao es mínima y no es imputable a la mala voluntad de los organismos centrales. La última fase de la guerra en Euskadi amenaza directamente Bilbao. Las autoridades aluden al recuerdo de los sitios carlistas en los que jamás se tomó la villa y a la resistencia de Madrid. Pero difícilmente tales comparaciones calan en el pueblo. La necesidad de infundirse ánimos exagera la importancia del cinturón de hierro como inexpugnable. Sin embargo, se trata de una fortificación incompleta, construida sin los materiales adecuados. Los atacantes conocen además sus puntos débiles, gracias a la deserción del capitán Goicoechea, que se ha pasado al enemigo con los planos de las defensas. Cuando el ataque a las fortificaciones de Bilbao parece a punto de iniciarse, se conocen las noticias de los sucesos de mayo en Barcelona que aumentan el desánimo y el desconcierto. El avión en el que viaja el general Mola se estrella en el Monte de la Brújula cerca de Burgos el día 3 de julio de 1937. Durante mucho tiempo se ha especulado con la hipótesis del sabotaje. No hay la menor prueba de ello. El embajador alemán Faupel dice que Franco se siente indudablemente aliviado por la muerte de Mola y en su informe a Berlín del 9 de julio alude a la mayor comodidad de Franco en la dirección de las operaciones militares desde la muerte de su compañero de armas. La muerte del director de la conspiración antirrepublicana elimina de la escena a otro alto mando que tenía una postura política propia. El general Dávila, presidente de la Junta Técnica del Estado en Burgos, sucede a Mola al frente del Ejército del Norte. Desde el bombardeo de Durango, crece el pánico en la población civil ante la amenaza de la aviación enemiga. El gobierno vasco, preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, estudia medidas de evacuación con el fin de alejar del teatro de operaciones a los no combatientes. Especial resonancia tiene la partida de unos 14.000 niños y sus maestros que desde los primeros días de mayo
hasta el 12 de junio de 1937, parten desde Bilbao en sucesivos embarques organizados por los servicios de asistencia social del gobierno vasco. Se forman colonias en Francia, Suiza, Bélgica, Inglaterra y la Unión Soviética. El 11 de junio, el ejército del norte reanuda los combates. El general Dávila intenta no retrasar los planes de asalto. Para impedirlo, los republicanos realizan una nueva ofensiva de diversión en el sector Chinchilla-Aleve. Ese mismo día, el general Gamir, que ya manda el 14º Cuerpo de Ejército, es decir, el Ejército Vasco, le pide refuerzos al llano de la Encomienda que se encuentra en Santander, quien le envía 3 brigadas asturianas. Al día siguiente, un duro bombardeo de la aviación y de 144 piezas de artillería destruye algunas fortificaciones del cinturón de hierro. 3 brigadas vasco-asturianas contraatacan en un frente de 1.500 metros para cerrar la brecha y se inicia un repliegue sostenido por duros enfrentamientos con los franquistas. La brigada navarra del coronel Juan Bautista Sánchez consigue romper las líneas vascas en un frente de 800 metros de longitud al amparo de la oscuridad. Se encuentra a menos de 10 kilómetros del centro de Bilbao. El 13 de junio, todos los vascos que quedan al otro lado del cinturón de hierro son trasladados al interior de la capital. El gobierno vasco abandona la ciudad, se retira a la población de Trucíos y deja una junta de defensa en la capital. La moral se encuentra muy quebrantada y en el Hotel Carlton, antigua sede del gobierno vasco, se celebra una conferencia para estudiar la situación. Aquella noche del 13 al 14 de junio, el gobierno vasco opta por la resistencia a ultranza. La defensa resulta militarmente imposible, no cabiendo más opción que la de morir. El general Gamir ordena defender a toda costa la orilla izquierda. Indalecio Prieto cursa órdenes precisas para que se destruyan las instalaciones industriales que puedan resultar útiles al enemigo e incrementar su poderío bélico y económico. Por su parte, el general Mola había pensado arrasar la industria vasca con el proyecto de desarticular el potencial económico de Euskadi. Sin embargo, el pragmatismo de sus aliados alemanes aconsejó respetar unas industrias que estaban a punto de caer en sus manos. Gran parte de la población es evacuada hacia Santander. La flota franquista captura 2 buques llenos de fugitivos. Se incrementa el éxodo de refugiados y la Legión Cóndor ametralla la carretera. El día 15 son ocupadas las localidades de Derio y Lemona. Las alturas del sur de Bilbao aún siguen en poder de los republicanos ese día, pero la penetración por el nordeste parece imparable. La artillería atacante dispara sobre el casco de la ciudad,
cuya población es evacuada en condiciones muy difíciles. La defensa es desesperada en Archanda, Santo Domingo y otras localidades. El 16 de junio el ataque franquista se lanza contra el punto en que Goicoechea ha revelado que las fortificaciones son más débiles. El italiano Nino Nanetti, que manda una división regular republicana, se retira sin volar los puentes del Nervión. Queda abierto el camino de Bilbao. El ministro de Defensa ordena resistir a toda costa en la ciudad y especialmente en su zona industrial. Pero los quintacolumnistas ya han comenzado a disparar indiscriminadamente en el área residencial de Las Arenas, siendo reducidos por grupos anarquistas. El 17, la situación es crítica. Bilbao no tiene agua ni luz y es literalmente machacado por el continuo fuego de la aviación y la artillería. Los hombres y el material son trasladados a Santander por todos los medios disponibles. El mismo día, los gudaris del batallón Gordexola presentan todavía en Archanda una heroica resistencia. Las discrepancias de la política vasca se exasperan. El general Gamir intenta organizar a ultranza la defensa de la ciudad con los batallones no nacionalistas. El PNV no lo consiente. La guerra llega ya a los arrabales, donde se lucha con denuedo, se lucha con arrojo. Leizaola ordena caballerosamente la entrega de los presos políticos de la cárcel de la Rínaga al enemigo y que todas las unidades no pertenecientes al PNV abandonen la ciudad. Las milicias se retiran hacia Santander. Las tropas vascas reciben la orden de abandonar la ciudad en la noche del 18. Y ya las últimas dejan Bilbao en las primeras horas del día 19. El coronel Puig de las brigadas internacionales se repliega hacia el interior de la ciudad después de volar los puentes. Los gudaris, mandados por el nacionalista Beldarrain, disparan contra los militares que quieren destruir las fábricas de Vizcaya. Parte de las tropas se rinden sin combatir. 5 batallones vascos se entregan a la brigada de García Baliño. Al mediodía del 19 de junio de 1937, los carros franquistas exploran el terreno a lo largo del Nervión y comprueban que la ciudad ha sido abandonada. Los partidarios de Franco se lanzan a la calle y de los balcones se cuelgan banderas bicolores. Arme, darnos el hambre y olvidar el bacalao. Carrasclas, Carrasclas, qué bonita serenata. Carrasclas, Carrasclas, ya me estás dando la lata. En un puente medio roto, roto, hay un farol encendido, ido, con un letrero que dice, nosotros lo hemos hundido. Carrasclas, Carrasclas, qué bonita serenata. Entre las 5 y las 6 de la tarde, la 5ª Brigada Navarra, al mando del coronel Juan Bautista Sánchez, entra en la ciudad e iza en el ayuntamiento la enseña roja y gualda. Al anochecer, Bilbao está en poder de las tropas franquistas y las fuerzas italianas del CTV cruzan la ría. Carrasclas, Carrasclas, qué bonita serenata. Carrasclas, Carrasclas, si te preguntan al toque la vive, responderemos en alta voz. Los voluntarios del rey Don Carlos, vivan los fueros y religión. Con un fusil hemos acudido a nuestras filas. Suelo nos quieren arrebatar. Si te preguntan al toque quién vive,
responderemos en alta voz los voluntarios del rey Don Carlos. ¡Vivan los fueros y religión! Con un fusil hemos acudido a abrir las filas de la facción. A morir todos hemos venido, por Dios, la patria y la tradición. El 21 ocupan la zona de los Altos Hornos, tras la rendición de tres batallones nacionalistas, acción duramente criticada por el general Llano de la Encomienda. La punta máxima de avance de García Baliño es Balmaseda, que caerá el 29 de junio. El día 23, apenas tomado Bilbao, un decreto del general Franco deroga el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el concierto económico de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que según el propio texto, han combatido traidoramente junto a la República. La organización del ejército vasco queda deshecha, por lo que es preciso reestructurarlo apoyándose en Santander. El gobierno de Euskadi abandona su propio territorio. Desde Trucíos, José Antonio Aguirre confiesa en una dramática proclama. Hemos obrado noblemente. Nuestra conducta no ha variado ni siquiera a última hora. Hemos dejado intacto Bilbao y sus fuerzas productoras. Hemos dado libertad a los presos con generosidad, que es pagada por el enemigo con persecuciones y fusilamientos. Ningún despojo es imputable al ejército vasco. Es el fin del Euskadi autónomo. Pasado el verano de 1936, las matanzas de eclesiásticos remiten y solo han resurgido en momentos esporádicos, como en Paracuellos del Jarama, en cuyas fosas están representadas casi todas las congregaciones masculinas instaladas en Madrid. Constituyen mayoría los agustinos, con 69 religiosos inicuamente inmolados. La actuación de los tribunales populares supone un principio de seguridad para el personal religioso que es condenado no ya al paredón, sino a la cárcel. Concluido el primer año de guerra, decrece sensiblemente esta explosión primaria de anticlericalismo. Sin embargo, como fruto de acciones individuales, aún serán asesinados casi 400 eclesiásticos en los meses siguientes. A las aproximadamente 6.800 víctimas, integrantes del clero y congregaciones regulares sacrificadas, y los incontables católicos ejecutados, hay que añadir las enormes pérdidas en templos, monasterios y conventos, testimonio del alto grado de violencia desatada en zona republicana. Tras la caída de Bilbao, y como remate del proceso de legitimación de la guerra, nace la Carta Colectiva del Episcopado Español, que fechada el primer día de julio de 1937, pero publicada en la prensa a mediados de agosto, es el documento más importante para precisar la actitud de la jerarquía católica española respecto de la contienda. El cardenal Gomá hacía tiempo que venía dando vueltas a la idea de dar a luz un documento colectivo del episcopado. Consultada la Santa Sede, no muestra interés especial en la operación, que deja en manos del primado, confiando en su prudente juicio.
Desde su exilio italiano, el cardenal Vidal manifestará serias dudas acerca del acierto de la iniciativa del cardenal Gomá, que sin embargo se encontrará respaldado por todos sus compañeros de episcopado, al igual que Franco, al que le interesa muy especialmente contrarrestar con la carta pastoral la propaganda de los católicos progresistas que ven con desagrado el enfeudamiento de la Iglesia por el franquismo. Por lo demás, la carta pastoral no ofrece aspectos originales con relación a otros documentos del mismo tenor escrito por los obispos del momento. Tal vez un resumen hecho con gran perfección de la dialéctica de las relaciones Iglesia y Estado durante el primer quinquenio republicano y una especial cuidado en exonerar a la Iglesia de cualquier responsabilidad en el estallido del conflicto. A pesar de su clara decantación a favor del bando franquista, el documento, no obstante, no significa un cheque en blanco, dar luz verde por completo al régimen naciente, por cuanto ve con ojos de inquietud las tendencias estatolátricas que se despliegan dentro de algunos sectores falangistas que imitan en esto a otras naciones en donde la capacidad de acción de la Iglesia es muy limitada o se encuentra casi suprimida. Es, por otra parte, interesante observar cómo este texto, que pasa por ser el paradigma del discurso católico acerca de la contienda, la palabra cruzada solamente aparece mencionada una vez y de manera tangencial, sin apenas casi significado. La noción de guerra santa, de la que tanto usan y abusan los eclesiásticos y escritores franquistas de la época, tampoco aparece en la carta pastoral, que será criticada curiosamente por gran parte de los obispos que la consideran y la estiman muy parca en la crítica de la República y muy cicatera en el elogio al bando nacionalista. Son 5 los prelados que no firman, incluido el cardenal Segura. 2 ausencias hay que interpretarlas como desacuerdo con el documento: la del moderado arzobispo de Tarragona, cardenal Vidal y Barraquer, y la del integrista obispo de Vitoria, Mateo Mújica. El documento es acogido en zona republicana con franca hostilidad y tendrá gran repercusión en todo el mundo, avivando las tendencias favorables a la causa de Franco. No recibe sanción formal de la Santa Sede. La entrada de Manuel de Irujo, ferviente católico, en el gobierno republicano como ministro sin cartera en septiembre, supone un punto de inflexión en la política religiosa de la República, que necesita recuperar su imagen de diálogo y tolerancia. El 7 de enero de 1937, Irujo dirige un memorándum a su gobierno en el que condena la muerte y encarcelamiento de tantos eclesiásticos, denunciando: la continuidad del sistema verdaderamente fascista, por el que se ultraja a diario la conciencia individual por las fuerzas oficiales del poder público. Irujo propone la libertad de los sacerdotes y religiosos encarcelados y la promulgación de una ley de libertad de conciencia e incluso de culto público. Todo el gobierno se opone a las propuestas del ministro. En el primer gabinete Negrín, cuando Irujo pasa a desempeñar la cartera de justicia, intenta agilizar la liberación de los sacerdotes encarcelados, pero vuelve a chocar con la oposición cerrada de sus compañeros de gobierno. El dirigente peneuvista insiste sin éxito en la necesidad de reanudar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Los intentos de la Unión Democrática, encaminados a obtener para Cataluña
un estatus de tolerancia religiosa similar al del País Vasco se malogran igualmente. Desde febrero de 1938 hasta la Navidad del mismo año, las autoridades republicanas se mostrarán mejor dispuestas a resolver la grave situación religiosa de su territorio. El mismo Azaña pide al gobierno la apertura de un templo para acreditar en el mundo el respeto republicano hacia el culto católico.